Hello, hello, good evening, guys. Good evening. Good evening. Good evening, Víctor, Ana Lilian, Paula, Juan Antonio, Hello, Karen Elizabeth, Merlin, Betsy, Sadie, Edwin, Azael, Keila, Isabel, Diego, Ronnie, María Esther. Okay, good evening and welcome back to this good live. evening. Good evening, Good Elizabeth. evening. Good evening and welcome back to this third session. Remember that we are like in our third week. We're just like five more sessions away to finish this module, and then you'll be done. You will be like enjoying your Christmas Eve and your Christmas holiday. So, as usual, please stay present whenever you hear your name because I'm gonna call the roll. Okay, and there we go. Ana Lilian Flores de Morales. Present. Thank you. Azael Erasmo Sarabia Morales. Presente. Thank you. Betsy Lisbeth Madrid Reyes. Thank you. Katia Joana Gómez Aguilar. Diego Ronnie Argueta Rivera. Edwin Antonio Aguirre. Present. Thank you. Gerardo Salvador Quintero Rosales. Gerson Antonio Franco Benítez. Present. Isabel de Jesús Varías Valencia. Present. Thank you. Ivette Alejandra Castro de Marroquín. José Carlos Reyes Valle. Present. Thank you, Juan Antonio Arroa Escalante. Present. Thank you. Karen Elizabeth Escobar Ramírez. Present, teacher. Thank you. Keila Nahara Soriano Villanueva. Present, teacher. Thank you. Kevin Alexander Rendero Mejía. Lisbeth Beatriz Mejía Rivas. Present. Thank you. Margaret Isabela Rico Alfaro. María Esther Jiménez Ramos. Presente. Thank you. Merlin Nairobi Aguilar Castro. Presente. Nelson Efraín Rivas Mejía. Paula Isabel Hernández Contreras. Presente. Thank you. Pedro Antonio Echavarría Ramírez. Roxana Stephanie Flores Munguía. Sadie Lisette Martínez Rendero. Present. Thank you. Susana Yasmín Rodríguez Prado. Verónica Lisette Flores de Osorio. Víctor Manuel Ramírez Chávez. Present. Thank you. Wilson Frederick Mexicanos Mira. Ok, and that's it. Esos son todos. Ok, chicos. Yo acabo de ingresar. Kate Giovanna Gómez Aguilar. Muy bien, Kate. Excelente. Okay, Sadie. Okay, Sadie. Muy bien. Vaya, me hacen saber si logran ver la pantalla, chicos. Yes, right? Yes. Okay. Yeah. Roxana Stephanie Flores Munguía. Entre tarde ya pasó lista. Roxana. Okay, Roxana. Okay, so I'll start by playing this audio. I want you to capture the main idea of the conversation that is taking place between like these two people. As you can see, obviously they are talking about sports because they're in the bubble. You can see that there are people who are like playing some kind of sport. So the conversation title is I love sports
So the conversation will be about sports, maybe sports events or kind of sports. So I will play the audio and I want you to pay close attention because then you're gonna tell me what did you comprehend from it. Okay, here we go. Page 64, Exercise 2, Conversation. I love sports. Listen and practice. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. What do you mean? I just watch them on TV. Okay, so what did you capture? What did you comprehend from the audio? ¿Qué comprendieron del audio, chicos? Diego Ronnie. Ok, Diego Ronin, sí, mencioné su nombre, pero ahorita veo que manda mensaje al chat, así que descuide. Descuide. Ok, guys, so what did you comprehend from the audience? ¿Qué comprendieron del audio? Ajá. Habla sobre sus. ¿A qué se dedica en su tiempo libre? ¿Qué es lo que prefiere hacer en el caso de qué deportes también prefiere hacer? Okay. Okay, so they are talking about their free time and what they practice in their free time dealing with sports. ¿Qué deportes practica en su tiempo libre realmente? Okay, the kind of sports that they practice in their free time. Okay. Okay, got it. Okay. So, someone else, alguien más que tenga una opinión diferente o algo más que haya entendido. Yo entendí que le pregunta qué deportes le gustan. Okay, María. Y ahí dice, bueno, según también el dibujito, anoté que le gusta el béisbol y el fútbol. Y el otro creo que es el hockey. El hockey, muy bien. ¿Y será que él los practica? Eso es lo que me quedó duda al final, que menciona que lo ve por televisión, creo. Ok, vamos a escucharlo entonces, nuevamente para más o menos verificar las ideas. ¿Les parece? Bueno. Page 64, Exercise 2, Conversation. I love sports. Listen and practice. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. What do you mean? I just watch them on TV. Okay. Okay, so is Justin like playing all those sports, or he knows a lot, but he doesn't practice any of them? No lo practica. No lo practica, ¿verdad? Así como lo que nos sucede a varios, ¿verdad? Que decimos, no, hombre, mira, ese partido estaba fácil, solo era de hacer esta jugada y esto, ¿verdad? Todos somos técnicos, todos somos buenos jugadores, ¿verdad? Ok, entonces, he knows about sports. Maybe he knows all the rules of those sports. He knows how to play it, but he can't. Or maybe he just watches on television, right? On videos, on YouTube, perhaps on social media, but he never practices because maybe he is not that skillful, ¿verdad? Tal vez no es tan habilidoso. He is not. He is not that skillful. That skillful. Así como se lo mandé ahí. He is not that skillful. Él no es tan habilidoso. Skillful significa habilidoso o bueno con. Skillful. Muy bien. Y aquí pueden ver de qué Page trataba. 64. Miren la siguiente
Dice, so Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorite. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Y todavía le decía a ella, ¿verdad? Y sos un gran atleta, ¿verdad? Un atleta muy bueno, pero porque se sabía los deportes, como que yo le estoy diciendo ahorita que el básquetbol se juega así, el fútbol así, qué sé yo, ¿verdad? Y te va a decir, no, hombre, Benjamín, buen deportista, no, qué va, ¿verdad? Nada que ver. Muy bien. Page 60. Vamos con el siguiente. Ok, let me tell you guys that when dealing with sports or when we talk about sports, we gotta pay close attention to this. There are some verbs, and this is something that we are going to be studying in today's session, because later in this class, we will work with some verbs that are like mostly used in sports. So, and these are the three main verbs that are like linked or associated with sports. They are play, go, and do. Play, go, and do. Each of those verbs had to be like used with specific sports because we can like make or we can get confused to someone else if we are referring to a mix of those words and the sports that you are talking about. So we got play, and remember, whenever you use the word play, or in this case, like the verb play, is because you are talking about a sport that is avoiding the disruption, right? So a sport that is played in teams, okay? In teams, as you can see over here, we're gonna use play with team sports and activities where there is a competition for winning, okay? O sea, vamos a utilizar play, que es jugar, ¿verdad? Siempre y cuando el deporte sea deporte en Equipo. Equipo. Equipo, ¿verdad? Y actividades donde hay una competencia, ¿para qué? Para lograr una victoria o para ganar. Victoria. Muy bien. Por otra parte, in the other hand, we're going to be using go, okay, with sports ending in ing. And where do ING. you go in some direction? O sea, vamos a utilizar el go, And pero con aquellos deportes en los cuales lleven un in some ing. direction. Ejemplo, cuando yo digo swimming, ¿verdad? Que es nadar. ¿Ok? Yo voy a decir, I go swimming, ¿ok? On weekends. O sea, yo voy o yo practico, ¿qué? La natación, ¿verdad? ¿Qué días? Los fines de semana. Siempre y cuando el deporte lleve un ing, yo voy a utilizar go. Otro puede ser, por ejemplo, skiing, ¿verdad? De esquiar. I go skiing. Prácticamente, ¿verdad? De esquiar. O cuando se dice, we're gonna go bowling. Vamos a jugar boliche. We're gonna go bowling, ¿verdad? Con ing también. Muy bien. Siguiente. Do. We're going to use do with sports that you do individually, without a team or the use of a ball. Vamos a utilizar do siempre y cuando el deporte sea individual o sin equipos, ¿verdad? O el uso de una pelota o bola. Aquí podemos ver qué deporte es esto. Yoga. Yoga. Ok, puede ser un deporte o una práctica, recordemos, ¿verdad? Entonces no vamos a decir I play yoga o I go yoga, sino I do yoga. I I do do yoga. yoga. Exactamente. Pensemos en un deporte por cada una de ellas. Por ejemplo, ¿con cuál puedo utilizar play además de soccer? I play ¿Y básquetbol? basketball. ¿Básquetbol? Ok. I Voleibol. play basketball porque el basketball no lo va a jugar usted solo, ¿verdad? Ok. A menos que esté practicando. Unless that you're practicing, ¿verdad? How to move, how to make tricks. Pero en todo caso, siempre va a ser en una
competencia por ver que haya un ganador o si no en equipo. Muy bien, ¿qué hay de Go? Pensemos en uno que lleve ING, un deporte. Dancing. Ok, Go Dancing, por ejemplo, aquí. ¿Ella qué está haciendo? Go Dancing Patinaje. or skiing, exactamente. ¿Verdad? Skiing. Aquí menciona Asael, I play Mario Kart. ¿Verdad? Él juega Mario Kart, pero si Play Mario Kart. en ese caso es un deporte Mario Kart. Yes, no. O es un video game. Video game. It's a video game. Es un video game, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Siguiente, Du. Pensemos en un deporte que sea de carácter individual, obviamente que no sea en equipo y en el cual no se utilice un balón. Además de yoga, ¿qué otros tenemos? Tiro con arco, profe. Tiro con arco puede ser uno, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo vamos a colocar. Ok, permítanme. Ay, pero en este caso, tiro con arco, ¿será que es una competencia? No. ¿No hay Yes. competencia en el tiro con arco? Sí. Ok, pensemos en uno donde no haya competencia. Por ejemplo, en el yoga no hay competencia. Ajá. Do exercise. Porque, por ejemplo, lo que usted me decía, el archery. Do exercise. Ok, do exercise. Pero podemos decir, por ejemplo, aerobic. Yo puedo practicar a los aeróbicos, ¿ok? Sin necesidad de competir con alguien. I do aerobics, ¿verdad? Puede decir usted, ¿verdad? Otro puede decir, I do zumba. I do Pilates. ¿Verdad? I do. Pilates también, ¿ok? Pilates también, muy bien. Aquí se lo vamos a colocar. Ok, permítanme. Do pilot. Este no cambia. Do pilot. Muy bien. Y vamos a hacer una pequeña práctica al respecto. Vaya, por aquí voy a dejar de compartir y les voy a colocar algo. Permítanme. Ok, me indican si logran ver la pantalla, chicos. No. No, vale, permítanme. Y ahora. ¿Sí? Yes. Ok. Yes. Yes. I'll play in start. Le voy a darle play aquí en iniciar. Voy a tener por aquí una serie de oraciones. Que me voy a ir diciendo cuál utilizar. Ok, volleyball. Do volleyball, go volleyball o play volleyball. Play. Play volleyball. Ok. Muy bien, excelente. Okay, question number two. Do gymnastic, play gymnastic, or go gymnastic? Do.
Do. Do. Okay. Muy bien, excelente. The next one. Question 3. Play yoga, do yoga, or go yoga? Do yoga. Do yoga. Okay, do yoga. Okay, very good. Okay, let's go to the next one. Okay, there is a bonus round. So, miren bien por ahí. Okay. ¿Cuál eligen? El que tiene 200 puntos. Yo creo saber dónde está el de 200. Pero vaya a ser que mis ojos fallen, ¿verdad? Que es lo más probable. Creo que es en medio de los tres de arriba. Creo. De los tres. De los tres medio. Arriba. Este. Yes. Aunque okay, yo no creo que sea ese. Yo creo que es. Yes. Ok, pero bueno, a ver, tal vez yo fallé. Yo no opino porque la pantalla como que se quedó un poco trabada. Se quedó trabada, ok. Yo creería que el de 200, pero vaya a ser que la riegue, mejor no, ¿verdad? Ok, pero yo creo que el de 200 es este. No sé si estoy bien, pero vaya, me dijeron el de en medio, ¿verdad? Vamos a darle clic. El 3 dice Merlin. ¿Usted cree que es este, Merlin? Sí. Sí. Pero bueno, se aleja donde más. Ajá, chicos. 1, 2, 3, 4, 5. El que dijeron, el de medio. El de medio, vamos a ver. Ok, menos 200, ¿verdad? Ok. Ok, muy bien. El punto es que eran 200. El bueno era 200, ajá. Pero este no especificó si negativo o positivo, ¿verdad? Vamos a ver. Tenis. Play. Play tenis. Play tenis. Ok. Muy bien. Play tenis. Ok. Ok, fine. Skin. Go skin, do skin, or play skin? Go. 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 Okay. Vamos a darle play and go. Muy bien, excelente. Vamos con la siguiente, 6. Skateboarding. Play skateboarding, do skateboarding, or go skateboarding? Go, también. Go. ¿Y por qué dicen que go? Por el ing. Por el ing, o sea, siempre vamos a utilizar con el ing aquel que... El go, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Muy bien, okay, ya le agarraron, muy bien. Ok. Ok, nuevamente un bonus round. Fíjense bien. Hoy estaba más difícil, pero creo saber dónde están. Ok, pero vaya a ser que la riegue, así que vamos a ver. Which one? Tercero. El segundo, Edwin. Sí. Ok, José Carlos. Yo dice? Estoy entre el segundo y el tercero. El segundo y el tercero. Ok. Y yo no creo ni el segundo ni el tercero. El 5, dice Gerardo.
Okay, yo creo, ¿verdad? Yo creo que es el 1. Yo creo que es el 1. Pero no vaya a ser, ¿verdad? Okay. Primero, segundo, tercero, cuarto o quinto. Cuarto. Hoy escoja ustedes, ¿eh? Para verme leña después. El uno. A ver, vamos a escoger el uno. A ver qué tal. Bueno, es velocidad X3, digo. Okay. O sea, quiere decir que el siguiente viene más rápido. O si rápido, es más rápido. Do chess, go chess or play chess. Go. Go. Ah, go chess. Ok. Vale, ¿qué es chess a todo esto? Ajedrez. Ajedrez, ¿verdad? Ese es parte de un board game. O sea, un juego de mesa. Board game. Muy bien. Excelente. Voy a dejar de compartir y voy a regresar nuevamente a la diapositiva. Usted me va a decir, ¿verdad? Vaya a hacerse un examen de visión, ¿verdad? Porque anda mal. Vayamos a ver. Ok, estamos viendo nuevamente la diapositiva. Sí, ¿verdad? Vale. Yes. Ok, ahora vamos con una parte de listening, ¿ok? Nuevamente, stop sharing. Nos vamos a la parte de escuchar. Ok, por aquí estamos. Le damos compartir a la pantalla. Okay, me indica, ¿logran ver vértigo? Yes. Okay. Vaya, bueno, dice, listen to three people talking about sports and exercise. Match the sentence to the person. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar y a ver, ¿verdad? Lo que nos dice este video a continuación. Okay. Aquí aparece. Ocho preguntas en total. Esta era en la página uno o pregunta uno, ¿verdad? Aquí dice, who loves team sports? O sea, ¿a quién le encantan los juegos o los deportes, perdón, en equipo? Ustedes van a prestar atención a la descripción que cada uno de ellos haga, ya sea Jake, Minnie o Carl. Vale, vamos a ver. Ok, estemos. At school, I had to play football and volleyball. I wasn't very good, so for a long time, I never played team sports. But recently, I started playing badminton with a friend. I'm not a great player, but I'm getting better. First, I just played on Wednesdays, but now I play on Saturdays too. It's sociable and fun. I even started jogging because I wanted to be fitter. I don't go far. I just jog around my village for about 20 minutes. I cycle to work now, too. I'm happy because now I am getting enough exercise. Last year, I didn't do any. I have always loved sports. I played volleyball and soccer at school and university, and we were always successful. I always preferred team sports to exercising alone. I liked learning about other people's skills and choosing the best way to play. I never enjoyed running or cycling for miles in the countryside. It's so boring. I only run in the gym. There, I can chat to people. I don't go to the gym now because I just moved to a village and there isn't one here. There are no sports teams either. I hate not getting any exercise. I play badminton with a colleague once a month, but that's all. I always enjoyed exercise. Not team games like football or volleyball, but solo sports like running and cycling. I was a great cyclist when I was younger. I won some big international races,
But then I had a really bad car accident, and after that, I couldn't use my legs. For a while, I got really lazy. I didn't do anything. But finally, I joined a wheelchair sports club. We played games like badminton and volleyball in our wheelchairs. It was quite fun, but I was never a serious player. But there, I met a girl who races in her wheelchair. I tried that and loved it. I'm training for a race next month. Wish me luck. Okay, did you find that you're listening a lot of information? ¿Será que era bastante información? O más o menos, regular. Como pueden ver. Regular. Ok, como pueden ver, aquí es un nivel A1, o sea, un nivel principiante, ¿verdad? Nivel A1. Ahora bien, de ellos tres hubo algo trágico que le ocurrió a uno de ellos tres, a ver si saben o identificaron a quién. ¿A quién le sucedió algo trágico de ellos tres? Ajá. ¿A ninguno? A ver, ¿alguien que tenga una idea? ¿A quién le sucedió algo trágico? ¿No hay idea? Ok, yo creo que a ninguno, el que a todos les fue bien. Vamos a ver. Vamos a la parte de las preguntas y tal vez por medio de las preguntas que podamos descifrar quién. Vaya, number one. Who loves team sports? ¿A quién le encanta los deportes en equipo? ¿Jake, Mandy o Carr? Ajá. ¿A quién, perdón? No los escucho. Si no mal me equivoco, la segunda persona, Ticho. The woman. Sí. Ok. Repita el audio, dije Neila. Yo creo que lo voy a repetir. Vale, lo vamos a repetir. Vale, quiero que presten atención, como les dije, ¿verdad? Nuevamente le voy a preguntar, ¿quién sufrió o quién tuvo la experiencia trágica de ellos tres? No, pero no estoy seguro. ¿Quién? Perdón, Edwin, no lo escuché. El primero, pero es que no estoy seguro. Sí, es mejor repetir el audio. Vale. Yo le voy a decir quién tuvo algo trágico y quiero que presten atención. Pero todavía no. ¿Quieren que no les diga? Vale, muy bien, excelente. Excelente. Vale, vamos a darle play. ¿Saben que un tip para poder comprender un listening es de que usted se sienta como que está ahí a la par, ¿verdad? Trate de cerrar los ojos, no se vaya a dormir. Trate de cerrar los ojos y siéntase como que usted está ahí a la par del que está hablando. Ok, eso ayuda, pero mucho. At school, I had to play football and volleyball. I wasn't very good, so for a long time, I never played team sports. But recently, I started playing badminton with a friend. I'm not a great player, but I'm getting better. First, I just played on Wednesdays, but now I play on Saturdays too. It's sociable and fun. I even started jogging because I wanted to be fitter. I don't go far. I just jog around my village for about 20 minutes. I cycle to work now too. I'm happy because now I am getting enough exercise. Last year, I didn't do any. I have always loved sports. I played volleyball and soccer at school and university, and we were always successful. I always preferred team sports to exercising alone. I liked learning about other people's skills and choosing the best way to play. I never enjoyed running or cycling for miles in the countryside. It's so boring. I only run in the gym. There, I can chat to people. I don't go to the gym now because I just moved to a village, and there isn't one here. There are no sports teams either.
I hate not getting any exercise. I play badminton with a colleague once a month, but that's all. I always enjoyed exercise. Not team games like football or volleyball, but solo sports like running and cycling. I was a great cyclist when I was younger. I won some big international races, but then I had a really bad car accident, and after that, I couldn't use my legs. For a while, I got really lazy. I didn't do anything. But finally, I joined a wheelchair sports club. We played games like badminton and volleyball in our wheelchairs. It was quite fun, but I was never a serious player. But there, I met a girl who races in her wheelchair. I tried that and loved it. I'm training for a race next month. Wish me luck. Okay, so you got it now? I think that now you got like more information like to select from, ¿verdad? Ahora tienen más información de dónde seleccionar. Nuevamente les pregunto, ¿quién sufrió algo trágico? Car. ¿Qué le pasó a Car? El accidente del carro. Tuvo un accidente. Un accidente en su vehículo, ¿verdad? ¿Y qué le pasó en el accidente? Ay, no sé. Ajá. No le entendí muy bien, pero como que no, ya no puede correr. Miren ahí lo que les mandé. Disable, o sea que quedó, digamos, con una capacidad especial, ¿verdad? ¿Por qué? Deshabilitado. Y ya no podía utilizar sus legs, ¿ok? Desde entonces utiliza, dice él, wheelchair. Sí, ¿verdad? ¿Qué son las wheelchairs? Silla de. De rueda. Silla de rueda, muy bien. Vaya, ahora sí yo les pregunto: ¿Who loves team sports? ¿A quién le encantan los deportes en equipo? ¿Jake, Mandy o Carr? Jake, creo que bien. Ok, ¿los demás? ¿Están de acuerdo con Ana Lilia? Sí, Jake. Sí, Jake. Sí, Jake. ¿Víctor, también Jake? Jake. Pues Jake. Me parece que Mindy decía que en la universidad como que había jugado eso, entonces me queda a mí un poco de duda ahí. Ok, ¿usted no está de acuerdo con Jake, sino que con Mindy? Me queda un poco de duda, sí. Pero apoyo a los compañeros que dicen Jake. ¿Dónde va Vicente? Como dicen. Okay. No estoy segura que conste. Vale, vamos a darle la opción a Jake, ¿ok? Vamos a darle next page. Siguiente dice, who wants to get more exercise? ¿Quién quiere hacer más ejercicio? ¿Jake, Mandy o Carr? Mandy. 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 Ok. Next page. Who is going to be a sports competition soon? ¿Quién va a ir a una competencia deportiva pronto? Jake, Mandy o Carr? No está la opción ahí de ninguno, me acuerdo. Ajá. Jake, Mandy. No es el 50-50. No hay 50, ni la llamada, ¿verdad? Nada. Ajá. Incluso en el audio dice, wish me luck. Wish me luck. Wish me luck. O sea, deséenme qué. Wish me luck. Suerte. Suerte. Ok, deséenme suerte. Lo menciona por ahí. Wish me luck. Ajá. Creo que Jake. ¿Será Jake? No me recuerdo, pero creo. ¿Y por qué no puede ser Carr? Porque está accidentado. Ok, vamos a ver. Entonces decimos que es Jake. Okay. No sé. Opinen los demás. Hasta él dice Jake. Ahora, vaya, les voy a reproducir otra vez un fragmento nada más. No todo. Más o menos por aquí. Solo quiero que escuchen esta parte.
Not team games like football or volleyball, but solo sports like running and cycling. I was a great cyclist when I was younger. I won some big international races, but then I had a really bad car accident, and after that, I couldn't use my legs. For a while, I got really lazy. I didn't do anything. But finally, I joined a wheelchair sports club. We played games like badminton and volleyball in our wheelchairs. It was quite fun, but I was never a serious player. But there, I met a girl who races in her wheelchair. I tried that and loved it. I'm training for a race next month. Wish me luck. Car. Car? Yes, it's car. Okay. Car. Okay, siguiente. Who plays badminton twice a week? ¿Saben qué es el badminton, chicos? Yeah. Es un deporte similar al tenis, nada más que la pelota va como en una especie de cage race, para que no sea tan fuerte el golpe, sino que es más como floating, pero como flotando, ¿ok? O sea que cuando usted le pega con el racket, no va así, sino que es así. ¿Me explico? Ok, Jake, Mende o Carr, ¿quién juega badminton dos veces a la semana? Creo que es Carr siempre, lo hace en la silla de rueda, porque no necesariamente pertenece a un equipo, según lo que escuché. Ok, ¿y los demás qué opinan? Yo también creo que es Carr, porque solo en el audio de él escuché la palabra de badminton. Badminton, vale. Solamente en el de él. Ahora escuchemos esta parte. At school, I had to play football and volleyball. I wasn't very good, so for a long time, I never played team sports. But recently, I started playing badminton with a friend. I'm not a great player, but I'm getting better. First, I just played on Wednesdays, but now I play on Saturdays too. It's sociable and fun. I even started... Sí, es el primero. Es, Jake, okay. Cuando estaba... ¿Qué días menciona? Miércoles y sábado, creo. Miércoles y sábado. El problema por esta María, el problema María es que no dice badminton como si lo dice Carl, no. ¿Verdad? Uh-huh. No te dice badminton. Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque este es inglés americano. Si ustedes pueden ver acá, aquí aparece una bandera, ¿de dónde? De Estados Unidos, ¿verdad? Pero miren aquí. Inglés. De Inglaterra, ¿verdad? Por lo tanto, este es inglés. Inglés, inglés, ¿verdad? El pure English, ¿verdad? El inglés puro. ¿Eh? Muy bien. Entonces, ¿sería? Jake. Muy bien. Siguiente. 5. Who goes jogging around the village now? ¿Saben qué es jogging? ¿Sí? No. No. It's slow than run. Run is this, right? Run is this, but it's slow. It's slow. Ajá. ¿Qué será jogging? Es Mindy. ¿Cuál, perdón, Ana? Creo que es Mindy ese. ¿Será Mindy? ¿Qué opinan los demás? Creo que sí. Okay. Mindy, profe. Vaya, muy bien. Vamos a darle Mindy. Le damos next page. Permita. 6. Who cycled a lot in the past, but not now? ¿Quién andaba en bicicleta bastante en el pasado, pero ahora ya no? Car. Car? Car. Car, okay. Yes.
Okay, siguiente siete. Who cycles these days? ¿Quién anda en bicicleta en ese nowadays, ¿verdad? Hoy en día, en estos días. Who cycles these days? ¿Jade, Mandy o Carl? Isabel dijo algo. Jake. Jay. Vamos a ver aquí. Jay, ok. Entonces, Jay. Ok. Y por último, ya para terminarles el calvario, ¿verdad? Who is the best volleyball player? ¿Quién es el mejor jugador de voleibol? De los tres. Mandy. Mandy. Ok. Vaya, vamos a darle check answer. Vamos a chequear las respuestas. ¿Sintieron el audio difícil, chicos? Bastante, Poco, poquito. A pesar que era bastante largo. a uno, creo que el problema se da en. El inglés, la mezcla. Dicen bastante también, ¿verdad? Aunque la interacción que cada uno tiene es bastante. Vamos a darle check answer. Ok, mire, 6 de 8, no tan mal, ¿verdad? Pudo haber sido peor, dicen. Vayamos a ver. One, dice, who loves team sports? ¿A quién le contaba, le gustaban los deportes en equipo? Ustedes me dijeron Jake, pero era Mandy, right? Muy bien. Segundo, who wants to get more exercise? Mandy. Ok, tercera, who is going to be in a sports competition soon? Carl. Y ahí donde lo dicen, mire. Lero, 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 lero. I always enjoy exercise, not team games like football or volleyball, but solo sports, like running and cycling. Esta palabra solo la comprenden, significa individual. Individual, o sea, deporte individual. Miren aquí donde menciona la parte de que tiene pronto una competencia. I'm training for a race next month, wish me luck. Muy bien. Siguiente. Who plays badminton twice a week? Jay. Siguiente. Who goes jogging around the village now? Me dijeron. Mandy, ¿era? Jay. Muy bien. Siguiente. Who cycled a lot in the past, but not now? Car, ¿verdad? Obviamente por su problema, el handicap que tiene, ¿verdad? Who cycles these days? Jay. Y la 8, who is the best volleyball player? Mandy. Aquí les voy a mandar la palabra que les acabo de decir. Handicap. Ok, miren ahí. ¿Lo recibieron en el chat? Sí. Ok, ahora busquen esa palabra en su diccionario que les dije que descargaran. Profe, Dígame, Isabel. ¿cuál fue el diccionario que dijo que descargáramos? Se llama English Spanish Dictionary Bravo LOL. English Spanish Dictionary Bravo LOL. Se lo voy a Okay. mandar ahorita nuevamente ahí al grupo, si gusta. Okay, gracias. Bueno, recuerden, chicos, que este diccionario ustedes lo pueden utilizar offline, o sea, no se necesita, ¿verdad? Internet, obviamente para descargarlo, sí, ¿verdad? Necesita internet, pero una vez ya descargado, sin internet lo puede estar utilizando. Se lo voy a mandar nuevamente ahí al grupo que tenemos para que, si tiene tiempo y si gusta, ¿verdad? Lo pueda descargar. Es ese que les acabo de enviar ahorita. Solo le va a dar clic por ahí, ¿verdad? Y va a poder descargarlo. Le va a aparecer ahí en la Play Store o App Store. Ok. Vaya. Ahora bien, le pregunto nuevamente, ¿qué es un handicap? Esa palabrita que les mandé. Ah, ok. Ya me dice por ahí, Asael, desventaja.
Okay, desventaja puede ser impedimento minusvalía, ¿verdad? Ahora, escuchen bien. Les voy a leer la descripción de qué es handicap. Dice, the condition of being unable to perform as a consequence of physical or mental unfitness. Ok, o sea, la condición de ser incapaz de realizar, ¿verdad? Una actividad a consecuencia de un desorden, ya sea físico o mental. Ok, es un handicap, que es otra forma de decir, ¿verdad? Disabled. Excelente, quien mandó por ahí, ¿verdad? Esa captura, lo felicito, muy bien. Muy bien. Exactamente, eso significa. Y es bien raro que no encuentren una palabra en ese diccionario, ya que es muy, muy bueno, ¿verdad? Excelente. Vale, le vamos a dar stop sharing y vamos a seguir con lo siguiente, siempre ahí en la diapositiva. Recuerden que cualquier palabra que usted tenga o algo, ¿verdad? Referente a inglés y necesite exponerla aquí en la clase, yo con gusto le puedo colaborar, ¿verdad? Explicándole algo. No solamente de la clase, sino lo que usted necesite. Vale, veamos lo que tenemos por aquí. ¿Logran ver mi pantalla nuevamente? Yeah. Ok. Vaya. Aquí, chicos, Yes. está la palabra fumble. Fumble. Ahora bien, como yo les dije, les vengo diciendo durante todo el curso, el inglés, chicos, es complicado cuando no lo vivimos, cuando no lo hacemos o no lo utilizamos en el día a día, ¿verdad? Pero es sencillo cuando nosotros lo comparamos con algún otro idioma, en este caso con el nuestro, que es el español, ¿verdad? Vaya. La palabra fanboy, cuando usted la ve, ¿verdad? Por primera vez, ¿qué cree o qué se le viene a la mente al escuchar fanboy? Ajá. Fanboy. ¿Qué significa boy? Boys. Lo que me viene a la mente, teacher, es como un seguidor, un muchacho seguidor, Seguidor, ¿verdad? fanático. Porque, porque boys es chico en relación de male, ¿verdad? De masculino. ¿Ok? Sí. Fan puede ser un fan, ¿verdad? Un aficionado. Ahora bien, la palabra fan tiene varios significados. Puede ser abanico, puede ser un fanático o puede ser un ventilador. ¿Ok? Así que usted ha visto, por ejemplo, si usted tiene un AC, un aire acondicionado, en su control, ¿verdad? Ahí aparece la palabra fan. ¿Sí? La palabra fan, o sea, la velocidad que usted quiere que tenga, ¿qué? El ventilador, la fuerza del aire, ¿verdad? Fan es ventilador. Pero no tiene nada que ver esa palabra ventilador con esto de fanboy. Yo le voy a explicar por qué. Los fanboys básicamente son conectores. Son palabras que me sirven para conectar ideas en una oración. Los tenemos en español. Sí. Por ejemplo, aquí tengo que cada una de las palabras, como ustedes pueden ver, es un acrónimo, un acrónimo. Un acrónimo es una sigla. Así como cuando decimos ANDA, FIFA, ANTEL, ¿verdad? ¿Ok? Cada una de las letras conlleva una palabra. ¿Sí? Entonces, los fanboys tienen un significado de cada letra, una palabra, un conector. La número uno, ¿qué letra pueden ver? F, ¿verdad? Por lo tanto, F es for. Y la palabra for no solamente es cuando yo digo, hey, this cell phone is for you. ¿Este teléfono es para quién? Is for you. Es para ti. O sea, la palabra for no solamente significa para, sino que también significa razón. Es un porqué. Y aquí pueden ver un ejemplo. Miren. Primero dice: Las fanboys join words, phrases, and clauses of equal value in a sentence, represented by the mnemonic fanboys. O sea, ellas unen palabras,
frases y cláusulas que son iguales o de igual valor en una oración. Y aquí lo pueden ver. Dice la primera oración: They said their final goodbye, for they knew it was time. Ajá. ¿Qué está diciendo? Ellos. Ajá. Ajá, chicos. ¿Ellos qué? Se Ellos dijeron. despidieron. Ajá, ellos dijeron o se despidieron. ¿Por qué? Porque ellos sabían que era la última, ¿qué? O era la hora, ¿verdad? La hora de llegada. Por lo tanto, la palabra for no significa para, sino ¿por qué? ¿Ok? Está uniendo dos. Yo le puedo dar un ejemplo. Yo le puedo decir, I didn't teach this class for I was sick. ¿Qué le estoy diciendo? I didn't teach this class for I was sick. ¿Qué le estoy diciendo? Ajá. I didn't teach this class for I was sick. Víctor, ¿una idea? Yo le puedo decir otra, miren. I didn't go to the stadium for it was raining. O sea, no fui al estadio, ¿por qué? For it was raining. Estoy lloviendo. Porque estaba lloviendo. O sea, la palabra for es un por qué. ¿Ok? Significa un por qué, da una razón de. La siguiente es and. ¿Ok? Y creo que todos saben que significa and. O sea, y. ¿Ok? Significa y. ¿Y cómo conecta? De la siguiente manera. He watched a movie and lost track of time. Ajá. She watched a movie and lost track of time. O sea, ella vio una película y perdió la noción del tiempo. Perdió la noción del tiempo. O sea, como cuando agarramos una película o una serie, ¿verdad? Bueno, dice usted, voy a ver un capítulo y se tiró toda la temporada, ¿verdad? ¿Ok? And lost track of time. O sea, esa palabra en está uniendo, como está diciendo, y tal cosa. Yo le puedo decir, I wanna go to the park and to the beach. I wanna go to the park and to the beach. O sea, quiero ir al parque y a la playa, ¿ok? Me sirve para dar, o en este caso, listar cosas. Muy bien. Ok, la diferencia entre usar for y because. No hay mayor diferencia, únicamente que la palabra, por ejemplo, because, ok, puede ir en este caso, también es una conjunción, pero la puedo colocar allá al principio. Yo puedo decir, because I was sick, I couldn't go to the class. Porque estaba enfermo, no pude enfermo. Ir. No pude a la clase, ok. No hay mayor diferencia, ya que for reemplaza un because. ¿Ok? Obviamente, cuando es una pregunta, yo le digo, why are you coming late? ¿Por qué vienes tarde a clase? Why are you coming late? ¿Qué me va a responder usted? Because there was a lot of traffic, because... por ejemplo. Porque había mucho tráfico. Porque ahí for ya no está uniendo, solo está dando una respuesta. ¿Me explico? En cambio aquí, for une. Me utiliza un because. Aquí no puedo decir, por ejemplo, they said their final goodbyes because they knew it was time. En vez de colocar ese because, voy a decir for. For. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. Es nor. Miren bien, la palabra nor se utiliza cuando nosotros hacemos doble negación en una oración. ¿Sí? Una doble negación. Aquí lo pueden ver. Dice, he didn't take a bath. Nor did he change his clothes. O sea, el significado de nor en español va a ser un ni. N-I, ni, doble negación. Cuando usted dice, por ejemplo, no me gusta el chocolate, completemos eso. Nor the milk. Nor the milk, ¿verdad? No me gusta el chocolate, ni la leche. O sea, esa palabra nor es para dar doble
Negación, doble negación, muy bien. Y aquí decía, ¿verdad? Él no tomó un baño ni se cambió ¿qué? De ropa. De ropa, muy bien. Vamos con la última por el tiempo, ¿verdad? Mañana vamos a seguir. Esta siguiente me sirve a mí para dar un contraste, ¿ok? Un contrast. Yo les voy a explicar de la siguiente manera. Si yo tengo una idea positiva primero y utilizo la palabra pero, luego va a ser negativa. Y si tengo negativa, va a ser positiva. Ejemplo, yo le digo, fíjate que quiero ir a la playa, pero, completemos esa oración, quiero ir a la playa, es algo positivo, pero... It's But raining. I Because, but it's raining, me puedo decir, but I don't have money. ¿Sí? Y obviamente, don't flying no se va a ir, ¿verdad? Sino que obviamente have. necesito un transporte, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo positivo, utilizo la palabra but y luego tendré un negativo y viceversa. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, social media expands our world, but we should use it wisely. Nuevamente, social media expands our world, but we should use it wisely. ¿Qué me está diciendo? Las redes sociales que Expanden nuestro mundo, expanden nuestro mundo. Ok. ¿Cómo pero identifica ahí es positivo o negativa esa oración? positivo, Positiva. Pero luego me dice, positivo. but, ¿qué me está haciendo? Contraste. Ok, un contraste. Ok, but we should use it wisely. ¿Cómo debemos usarlo? Inteligentemente, Sabiamente. sabiamente, ¿no? Sabiamente, muy bien, sabiamente. Exacto. Ok, la última, esta sí es la última. Ok, la última es or. ¿Qué significa or? Es cuando nosotros damos, escuche bien, opción. Ok, es cuando nosotros damos opción. Aquí le está diciendo, we could attend the mass. Or we could go to the park. ¿Qué le está diciendo? Options or choices, ¿verdad? Opciones. Le dice, hey, ¿podemos asistir a qué? Misa. A la misa o Ir al parque. Podríamos Podríamos ir o al podríamos parque, ir al ¿verdad? parque. ¿Cuál es la función ahí de or? Options. Vamos por el parque. Yo les puedo decir, do you want to? Do you want to stay in the class or we can finish right now? O sea, ¿quieren quedarse en la clase o terminamos ahorita? Y todos me van a decir, finish, ¿verdad? Finish, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque con el or yo le doy opción, ¿sí? Ok, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí. Me voy a acordar bien que es hasta el or. El yet y el so lo vamos a ver mañana y una práctica de esto, ¿ok? Okay. Gracias, chicos, por haberse conectado con nosotros. Espero que hayan aprendido algo, ¿verdad? En esta sesión de este día y nos vemos el día de mañana. Bye Bye bye. bye. Bye Bye. bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. See you.